lo vamos a checar rápidamente para que puedas. Ya no quiere que lograrlo. Lo diga, ¿por qué no? No, siéntate, amiga. No, no, es más, dije, ¿por qué se vestiría? Tienen la oportunidad, chiquita. De colegiala. Va, pero ¿qué quieren? Que sí. Le voy a dar la oportunidad que nos elijamos entre todas, porque si soy enfermera. De colegiala, amiga, de colegiala, con todos los colitas. Le voy a hacer una operación. Él dijo si que soy colegiala. Él una vez dijo, él una vez tengo dijo, que saltarle. Escucha, No, de colegiala, escucha, él una vez que yo fui a la casa de los hombres y estábamos hablando entre todos, dijo que su mayor fantasía era que vestida de colegiala con una mochila puesta, hermana, ya está. Mochila, te buscamos, yo tengo una mochila de Luca, te la presto. Luca, le presto la mochila. Pero dijo del colegio 28 de mayo, así que búsqueme ese uniforme. Listo, no se diga más. Lucas dijo que 28 de mayo. Ay, con las dos colitas me da con un bombón. Con un chupetín y te. Uy, no, ya aquí tenemos muy bien. De colegial. Muy bien. Le lengua, pero todo es chupetín. Se murió, muy bien. Ah, no, a mí me disfrazan de conejo también. ¿También? ¿Tú quieres de conejo para saltar? Si tú quieres. De conejo para saltarle a Austin. De conejo. Vamos a brincar, Austin. Muy bien. Hay conejos también, lo que tú pidas. ¿Tú quieres también algo también? Bueno, yo sin miedo brinco. Mira que brinco alto. Así todas vamos a brincar. Estiremos, señores. Voy a hacer clase de estiramiento antes de irnos. No, mentira. Vamos a ver, ¿quién más, Andreina? Paro, de mi lado. ¿No quieres, Andreina? ¿Por qué razón o circunstancia esta oportunidad de liberarte, de hacerlo? ¡Vamos! No, estoy pensativa. No quiero un cuarto rojo. No. Yo creo que ya tuve un cuarto rojo también ayer. Estoy como que quiero estar tranquila, pensativa. Te estoy respetando, Andreina. Hoy te estoy dejando ser. Muchas gracias. Gris, Vanessa. Yo no quiero cuarto rojo porque estuve todo el día con Edgar, entonces. Ya me aburrí. No. Bueno, pero no quieres hacer una sorpresa. Ay, es muy pronto. Voy bueno, a ver, Jessica. Ay, no me duele la garganta. Jessica, no que vienes a provocar. Andrea, no, pero no así, o puedes sea. Saltar también. No. Es que sabes que, Vané, ahorita estoy como queriendo conocerlos a todos como personas. No estoy interesada realmente en alguien específico, entonces. Ay, chicas, este cuarto no anda. ¡Claudia! Piñita, sí, vamos. De piña. ¿Te puedes vestir? ¡Qué arda, Troya! ¡Qué arda, Troya! ¡Sí me gusta la actitud, Claudia! Hola, aplauso para Claudia, otra mujer arriesgada. ¡Bravo! Ok, ¿a quién quieres invitar y por qué? Voy a entrar en personaje de piña. La verdad es que me senté aquí sin un hombre en mente. Miguel, pero que me lo pongan. Pero ya tienes novio. Tengo novio, es el poder del amor. Pero lo supimos. Puedo dejarlo por. Pero el poder del amor no significa siempre una infidelidad con tu chico, tú casi algo, ¿no? Tú casi algo, un casi algo, sí, ¿qué sé. Es? ¿Quién sería? No, nadie es mi casi algo. Bueno, todos, porque no. Tiene casi algo, Shirley. Amigos con derecho. Amigos. Después, ya dijo casi algo. Después va el casi algo, después va. Ah, son los diferentes pasos. Amigos con derecho, casi algo, después. Exacto. Ok, lo voy captando. Ok. ¿A quién quieres invitar? A Edgar. Oh, ¡muy bien! ¡Eso! ¿Por qué a Edgar? ¿Por qué a Edgar? ¿Qué va a pasar en el cuarto rojo? Soy Edgar de Bayamón para el mundo. De Bayamón para el mundo. De Bayamón para el mundo, de Bayamón, ¿verdad? Pues para no me equivoqué. Preguntarle cómo está, qué tal va la salud, el amor. Pero puedes preguntarle. Pregúntame. ¿Perdón? Puedes preguntárselo vestida de enfermera. ¿Quieres vestirte de algo? Porque el poder. Dios. Mira, te veo enfermo. Vengo como policía a ponerte derechito y que me contestes lo que tú quieras. Te veo tenso, te veo nervioso. Enfermera, relajante. Exacto. Te voy a dar un relajante. Te voy a dar la medicina que necesitas. ¿Y cuál es la medicina? Como las que me mandó también. Abre la boca, saca. ¿Cuál sería? ¿Cómo me atenderías? Oh, enfermo. Soy Edgar. ¡Tómale la presión! ¡Se muere! Estoy aquí, soy Edgar. ¡Eso! ¡Chao! Ahí no se toma la presión. ¿Dónde se toma aquí? Acá, que no le pones el cubo. Acá. No, acá se pone. O sea, el cosito. No, acá, el cosito. Bueno, no soy médico. Aquí, en el cuello, acá. Pero se la vas a tomar con la lengua, dile. Aquí. Voy a sentir con mi... Espérate, que yo no soy Edgar realmente. Voy a sentir con mi lengua sus latidos. ¡No! ¡Me quiere morir! ¡Interesante! ¡Interesante! Calor, muy bien. En realidad, Luca, viene. Luca, vente, defiéndeme. Luca, defiéndeme. Esa es la situación. Yo creo que ahora Gris también quiere ver, pedir ¿tú un ¿tú no quieres un cuarto rojo? ¡Fuerza roja! ¿Quieres un cuarto rojo? ¿Quieres un cuarto rojo, Gris? ¡Vamos! ¡Échese el ¡Vamos! ¡Échese el ¡Qué va a hacer!
aquí ya me citaron a él. No, pero puede no, pero se puede citar también, no. ¿Cité a Miguel? Pues cito a Miguel. ¡Ay, está Luca ladrón! No puedo. Dios mío, Luca, yo también. Es suficiente con este episodio, está fuerte. ¿Y qué harías en el cuarto rojo? Soy Miguel Teodoro. El que no rompe un plato. ¿Qué te vestirías? Pero rompe la vagina. Ah, me vestiría. De policía, de policía. Amiga, de policía. De policía. ¡Piénsalo! Para ponerlo en orden. Piénsalo bien. Vamos a estar aquí. La puede dejar, obvio. Obvio, pensá en quién, en la persona. Lo de policía, sí. ¡Corte! No, mentira, no. En verdad, sí. ¡De guayón! Pero porque si no puede la boda, no me la cases. Cada quien. Muy bien. Esto y esto. ¡Jessica! Dime. ¿A quién quieres citar? Van a dar cuello. A Austin. ¿A Austin, baby? ¿Qué para Austin? ¿Qué va a pasar en ese cuarto rojo? Sabemos que Austin te va a decir, chica interesante. No, mira, la verdad es que yo lo he dicho desde que entré. Austin me llama mucho la atención. Obviamente es muy guapo físicamente. Yo creo que me hagas algo. Pero... ¡Convénceme, Jessica! ¡Convéncela! ¡Convénceme! Yo a Austin no me la voy a montar encima nunca. Pero, o sea, yo a él lo quiero conocer como persona porque me causa mucha curiosidad el hecho de que sus conexiones sean tan selectivas. Me gusta, eso me atrae. ¿Elecciones? Sí, o sea... ¿Ha tenido elecciones? Elecciones selectivas, digamos, ¿no? Okay. Que no todo mundo le entra por el ojo. Pero hay que tener táctica con Austin. Solo quiero... Es que solamente... Me encanta que Austin... Sí, van tras Austin, no se rinden. Realmente, solamente, de verdad, solo quiero conocerlo, quiero hablar con él, quiero que me diga de qué va. Igual lo empiezo a entender un poquito más, porque con él es, creo que de los pocos con los que no he tenido conexión ni convivencia de nada, o sea, ni de plática así normal. Por eso me llamó la atención hablar con él. Muy bien. Ahora sí, después de esta presentación de ustedes, tengo que ir a tomar una decisión muy importante. Ay. Cho, 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 cho. Muy bien. Mi decisión el día de hoy se basó más en las ganas, en la creatividad, en hacer que no muera el amor. Porque el amor hay que trabajarlo día con día. Y por esta razón, escogí a las que yo creo que le van a echar ganas, que lo demostraron y que van a sorprendernos.